Hello, betrayers. You're just in time for my big unveiling. Opportunity demands we partner with those we once called the enemy and move forward together. To my exciting new product line. Testing me, betrayers, and I'll keep testing you. ¿Qué hubo, gente linda? Abdus por acá. Ya tenemos en PC la actualización del acuerdo joviano, la cual nos ha traído un montón de cosas nuevas. Así que como ya viene siendo tradición en este canal, echémosle una mirada a todo lo que se ha implementado. Si están interesados o interesadas, quédense conmigo este ratito, que ya empezamos. Para quienes aún no han actualizado, cosa que dudo porque hace media semana que salió, les digo que en total para PC el acuerdo joviano pesa aproximadamente 2 GB, así que ténganlo en cuenta. Otro factor a considerar es que esta actualización no solo trajo contenido, sino que también fue una mainline. Este tipo de parche siempre implementa nuevas tecnologías, soluciona su cuota de problemas y presenta su dosis de nuevos. Antes de entrar en materia, cabe señalar que antes de ser lanzada la actualización, Steve Sinclair, el creador del juego, hizo una especie de emisión desde su oficina en Digital Extremes, donde conversó sobre lo que podemos esperar en un futuro y así pudimos conocer que la serie 2 de Onda Nocturna está siendo desarrollada en estos momentos. En nuestro video del adelanto de esta actualización, el cual, al contrario de este, sí salió en tiempo y forma, hablamos de muchas cosas, así que no vamos a tocarlas, salvo que esta actualización haya presentado algo nuevo dentro de ese contexto, lo cual amerite ser señalado. Por lo que, en realidad, este video es más una reseña que otra cosa. Como habíamos informado anteriormente, con esta actualización se han incluido varias unidades nuevas dentro de la facción de los Corpus, conocidos como Amalgamas. Estos enemigos emplean tecnología sentient y esto trae consigo nuevas unidades y tácticas de combate, entre las cuales se cuentan los escudos Vector que evocan tácticas anteriormente empleadas por los Grenier, en conjunción con unidades voladoras y nuevas armas dentro de nuevas variantes como son los Vapos. Siguiendo en el campo de las adiciones, tenemos también un nuevo recurso llamado Xenon, un reactivo empleado para producir combustible de alta calidad. Para nosotros, lo que hace de este recurso algo importante es que lo necesitamos para la construcción de las múltiples armas que salieron con esta actualización. A priori tenemos tres: la Fulmin, el arma emblemática de Wisp. Esta primaria ya no es una escopeta, sino que funciona como un rifle. Posee un disparo primario muy similar al de la Plasmorarca y un modo de fuego secundario, el cual es una ametralladora que dispara rayos. Un tanto peculiar, ya que combina elementos de diferentes tipos de arma. Los números no son los más espectaculares, pero tampoco es que sea mala. Requiere rango de maestría 8 para usarse, lo cual honestamente es un poco alto para mi gusto. Sin embargo, la naturaleza híbrida de la Fulmin puede justificar el que se encuentre en ese lugar. La segunda arma disponible con esta actualización es un rifle franco, el Comorex. En mi criterio, esta cosa tiene muchísimo potencial, no solo porque puede hacer mucho daño, sino porque emplea un sistema de dos niveles de zoom que hacen del arma algo fundamentalmente diferente con cada uno. Al emplear el primer nivel tenemos mayor cadencia de disparo, un mejor índice de atravesar y cero retroceso. Al emplear el segundo tenemos que el arma incrementa su daño al tiempo que disminuye su cadencia de fuego y sus proyectiles al impactar detonan en un área de efecto.
En mi criterio, el problema acá es que usar ese segundo nivel de zoom no es recomendado en el 90% de los casos, debido a la naturaleza restringida de la mayoría de los mapas en el juego. Pero fuera de esta obvia limitación, este pedazo de Sentient promete mucho. Como dato curioso, el Comborex es el arma primaria más grande del juego. Finalmente tenemos a la Cyanex, una de las secundarias más divertidas que he usado en los últimos tiempos. Sus números no son nada del otro mundo, su potencial crítico es casi nulo, lo que hace que funcione como un arma de estados con un altísimo daño base. Posee un cargador relativamente pequeño para ser un arma completamente automática y su velocidad de recarga deja mucho que desear. Todo esto quiere decir que no será un arma de cabecera ni mucho menos, pero, como dijera anteriormente, esta cosa es súper divertida de usar y se debe a su mecánica especial. Los proyectiles disparados por la Cyanex tienden a buscar a los enemigos y rebotar en las superficies, lo cual se traduce en un arma capaz de lograr esos momentos espectaculares que tanto caracterizan a Warframe, pero esta vez con la mitad del esfuerzo. Podemos saltar, apuntar en la dirección aproximada de un enemigo y ver cómo todo se derrite. Desde lo estético, la Cyanex es una belleza, pero hay algo que deben tomar en consideración, y es que al impactar, los proyectiles que dispara explotan en una pequeña área, lo cual tiene la capacidad de hacer daño a su usuario, así que mucho cuidado donde apuntan. Otra de las adiciones que nos trajo el acuerdo joviano fue la de un nuevo tipo de misión, Disrupción. Esto fue hecho a través de un evento llamado Incorporación Hostil, el cual se encuentra actualmente vigente en PC y estará con nosotros hasta el día 3 de junio. Disrupción, como habíamos visto anteriormente, es una misión de tipo interminable. Básicamente funciona como una defensa móvil con una pizca de picante añadida por los enemigos amalgama, los demolistas y las diferentes condiciones que pueden habilitarse al activar las terminales. Como modo de juego lo encuentro muy entretenido, aunque ciertamente la estructura de recompensas necesita un poco de estímulo, por así decirlo. No obstante, el evento trae un par de incentivos en este departamento. Me refiero a dos armas Vándalo completamente nuevas, la Glaxion Vándalo y la Spectra Vándalo, las cuales podemos obtener luego de alcanzar ciertos umbrales, disponibles al final de las tres rondas de misiones iniciales. En adición, esta cuarta ronda es dentro de la cual competimos con los otros clanes por el mejor puntaje, todo lo cual es muy bienvenido. En lo personal, disfruto mucho de estos eventos competitivos. Si quieren saber más al respecto, pueden consultar la descripción, donde voy a dejar un link directo a los foros con todo lo que tiene que ver con este nuevo evento. Además de Disrupción, tenemos un nuevo jefe en Júpiter. Me refiero al Ropas, el Eidolon Volador. Esta es una pelea de la cual no voy a hablar mucho, al menos no en este video, porque trae una tonelada de spoilers para la historia del juego y es otro paso más para servir la mesa de cara a la nueva guerra. Sin embargo, la pelea en sí misma no es particularmente difícil y en mi criterio es bien entretenida, no solo por las revelaciones que se dan durante ella, sino por las mecánicas que tenemos que emplear para derribar a este nuevo enemigo. Para quienes aún no lo conocen, el requisito para tener acceso al nodo que habilita este enfrentamiento es completar el prólogo de Quimera. El Ropas es más un jefe tradicional que otra cosa y por lo tanto posee una estructura de recompensas similar a otros que ya existen. Derrotarlo nos dará acceso a las partes de Wisp y a nuevos modificadores amalgama, los cuales son a su vez aumentos para 5 armas que ya existen en el juego. Estas son la Javlok, las Ripkas, las Furax, el Argonac y el Daiku. La estrella del acuerdo joviano es la nueva waifu de medio mundo, Wisp, una Warframe muy interesante. Personalmente la encuentro muy divertida de usar, aunque a priori entra en ese tipo de Warframes como son los casos de Garuda y Baruk, quienes son capaces de hacer cosas que otros ya hacían, pero a largo plazo no la veo como parte íntegra de ningún equipo. Sin embargo, puede suplir roles alternativos como los de Oberon gracias a su primera habilidad. Su segunda es un excelente botón de pánico, la tercera es una mecánica de control interesante aunque limitada, mientras que la cuarta luce muy bien pero deja mucho que desear en cuanto a poder. Tal vez lo que más me está gustando de Wisp, aparte de lo obvio, es el hecho de que es una frame extremadamente móvil, tiene un flujo, un ritmo en combate muy atractivo, ya que todas sus habilidades pueden usarse en movimiento y la gran mayoría se adapta muy bien a diversas circunstancias. Es un tipo diferente de versatilidad, de la cual espero que se expanda con los inevitables cambios a su kit que podemos esperar en un futuro cercano. Siguiendo la línea de nuevas incorporaciones, algo que ya habíamos discutido en la previa a esta actualización, son los nuevos conjuntos de modificadores, el Aero, el Motus y el Protón, además de otros 5 independientes, todos los cuales pueden ser adquiridos como recompensas potenciales al eliminar a enemigos del tipo amalgama.
En relación con la previa, algunas estadísticas y funcionalidades cambiaron un poco, pero en mi opinión siguen siendo modificadores que no buscan convertirse en obligatorios, sino buscan añadir bonificaciones específicas para escenarios también específicos. Continuando en el departamento de modificadores, esta actualización trajo un cambio importantísimo a una de las instituciones más antiguas en el juego. Me refiero, por supuesto, a los paquetes aleatorios de mods, los cuales han dejado de existir, sustituidos por nuevos, los cuales girarán alrededor de temáticas específicas. Además de que en lugar de ser aleatorios, cada potencial comprador conocerá de antemano exactamente qué es lo que está comprando con estos paquetes. Con cada paquete nuevo podremos esperar un mod para rifles, uno para escopetas, otro para pistolas, uno para melee, 1000 endo y 50.000 créditos. Hasta ahora tenemos un total de 6 paquetes temáticos, el esencial para el daño base, el esencial para la oportunidad crítica, así como 4 esenciales para cada uno de los daños elementales primarios. Ciertamente estos paquetes no son perfectos, por ejemplo la cantidad de endo pudiera ser mayor, pero sin dudas es un paso en la dirección correcta. Ahora hablemos de seguridad, de tu seguridad para ser exactos. Y es que a partir de ahora para comerciar deberás activar la autentificación de 2 factores, lo cual hará a tu cuenta en Warframe más segura a hackeos y potenciales robos. Para hacer de este cambio algo mucho más atractivo, los de Digital Extremes están regalando una efímera. Si ya tienes esta autentificación activada, entonces ya debes tener el cosmético o te estará esperando en tu buzón dentro del juego una vez actualices. Si no has activado esta función todavía, simplemente ve a tu cuenta dentro del sitio web de Warframe. Una vez allí, entras a la opción de manejo de cuenta y verás que una de las opciones es precisamente las uso dicha autentificación. Simplemente haz clic para habilitar, luego recibirás un correo electrónico confirmando esta activación y ya está. A cambio de dicha gestión, tu cuenta estará más segura y tendrás un cosmético gratis. Con esta actualización hemos visto más ajustes a la interfaz del usuario. En este caso se han remasterizado todo lo referente a la interacción del mercado, las interfaces de los sindicatos, la del refinamiento de las reliquias y aquella que permite la extracción en los diferentes tipos de misiones. Con ello se tiene la idea de mejorar la interactividad, hacer de las búsquedas algo más rápido y brindar más información respecto a las estadísticas de las diferentes armas, así como dar más claridad a la hora de realizar potenciales compras con platinos. Igualmente se ha vuelto a iterar respecto a la aplicación de 2 colores a las emisiones y energías de nuestros Warframes, armas y cosméticos. Como habíamos visto anteriormente, con este cambio se ha dividido esta personalización en 2 partes, una para las emisiones y otra para la energía. Ambas poseen el potencial de aplicar 2 colores diferentes por cada una. Además, se ha expandido esta opción a las AMPs de los operadores y se ha homogeneizado esta función para con las efímeras, las cuales ahora aplicarán estos colores de la misma manera que lo hacen los adornos que empleemos. Fue añadido un nuevo tema para la interfaz del usuario con temática Corpus, el cual además viene con su propio conjunto de sonidos. Se han añadido nuevos glifos y decoraciones para los dojos. Simaris ahora tendrá nuevas ofertas de decoraciones como parte de lo que vende en su sindicato, y ahora las habilidades de Inaros, Ivara, Nidus, Titania y Wukong tienen sus propios videos dentro de la interfaz. Como ya es costumbre con esta actualización, también hemos visto una serie de cambios a varias armas. El disparo alternativo de la Zenith ahora se llevará 3 proyectiles en lugar de 5, mientras que su radar desplegable dependerá de la munición que tenga en lugar de poseer una duración determinada. El daño corrosivo innato de la Tisis se aplicará en una sola instancia en lugar de sobre un periodo de tiempo. La cámara del arma Kit Gaze ahora podrá ensartar hasta 2 enemigos dentro de un rango de 5 metros con respecto al impacto original. Cuando las armas lanza, como la Ferrox o la Javelock, sean lanzadas, recargarán un 33% de su cargador por cada segundo que pase mientras estén desplegadas, y se incrementó la velocidad de vuelo de este modo de disparo. Se redujo el zoom de la Javelock, se ajustó el daño impacto sobre área de efecto, se incrementó el radio de dicho efecto, la velocidad de los proyectiles, se eliminó la habilidad del disparo primario de dañar al usuario, entre otros ajustes. Se añadió daño de tipo impacto al efecto de área de la Ferrox, se incrementó el rango del efecto de enlazado al desplegarse, así como la oportunidad de estado, y se incrementó la frecuencia del pulso del daño. Para la Scourge se incrementó su capacidad de munición y el cargador, se expandió ligeramente el radio del tractor de proyectiles, se incrementó el daño del efecto de área al lanzar el arma y se redujo el retroceso del modo de disparo primario.
Vimos nuevos cambios a la iluminación dentro de nuestro orbitador de manera tal que sea la misma a la que se aplica en el resto del juego. Se incrementó la oportunidad de obtención de efímeras dentro de la pelea contra la orbe explotadora de un 6 a un 10%, además de que esta enemiga ahora podrá darnos la escena del modo estudio de la plataforma 12. Se añadió la posibilidad de ganar reputación con los Ostrom al hacer los contratos de la cacería de los Eidolones. Si cazamos solo al Teralista, obtendremos 1000 puntos, mientras que la cacería del Terry, el Gary y el Harry juntos nos dará 5000. Se incrementó ligeramente la posibilidad de obtener la efímera y los planos de la forma de aura que caen dentro de los arbitramentos. El nuevo aumento de Revenant abrirá a los enemigos afectados a remates, los enemigos pesados soltarán munición pesada, Simaris también venderá planos que fueran exclusivos de aventuras previas y que antes no podían ser adquiridos por otros medios. Se incrementó la cantidad de trazas de vacío que ganamos cuando un compañero de equipo escoge nuestra recompensa dentro de una fisura y se redujo a la mitad el costo de los paquetes de endo y créditos, entre un montón más de cambios y ajustes. Lo bueno que tiene sacar este video un poco más tarde es que ahora puedo brindarles acceso a las notas de la actualización en español, así que para más información pueden llegarse a la descripción del video y así conocer todo lo que se incluyó con el acuerdo joviano. Por mi parte, esto es todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado y mil disculpas por el retraso. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.